El ambiente es un constructo, digamos, antropogénico, ¿no? Todo ambiente ya humano está influenciado, está inducido por la actividad humana. Entonces, por lo tanto, las características de este ambiente van a reflejar las capacidades que tiene esa población y al mismo tiempo, por lo tanto, somos un reflejo de ese ambiente, ¿no? Es una interacción, digamos, que va y viene, es una retroalimentación. En ese sentido, un ambiente deteriorado, pues, va a incidir en la calidad de nuestra vida. Un ambiente que no tiene las necesidades o que no cumple como un espectro, digamos, de bienestar, va también a incidir directamente sobre nuestro propio bienestar, ¿no? Un ambiente sano, pues, nos va a promover también un buen desarrollo, ¿no? Y por lo tanto, eso va a reflejar se puede ver reflejado en algunos casos, juntando otros factores, una calidad o un deterioro en la salud.